God bless you, church. So the theme for our word tonight. Así que el tema de nuestra palabra en esta noche. Set your mind on things above. Ponga su mente en las cosas de arriba. When Jackie spoke to me and told me that I would be bringing this word. Cuando Jackie me habló y me dijo que iba a traer esta palabra. I said, "Wow, Lord, it's been a while." Yo dije, "Wow, Señor, ha sido un tiempo." I've preached a few times this year already. Yo he predicado varias veces este año ya. But because of the quarantine and being at home. Pero por la cuarentena y estando en casa. It feels like it's been so long. Se siente como que ha sido mucho tiempo. And so I'm asking, Lord, what do we need? Así que yo le he preguntado, Señor, ¿qué es lo que necesitamos? What's gonna edify us in this time? ¿Qué es lo que nos va a edificar en este tiempo? And so my wife is at home with the baby. The baby's crying. Así que mi esposa estaba en la casa con la niña y la niña estaba llorando. I'm trying to go to the mind, to the room to help her. Y yo trato de llegar al cuarto para ayudarla. And I tripped. Y I tripped. Me caí. And it's because the lights were off. I was in my music room doing stuff, so I like the lights off. Y fue porque la luz estaba apagada. A mí me gusta tener la luz apagada. And when I fell there, my phone opened. Y cuando caí, mi teléfono se abrió. And it was on Colossians chapter 3, verse 1 to 3. En Colosenses capítulo 3, de versículo 1 al 3. So I read the word. Entonces leí la palabra. And right there. Y ahí mismo. I felt it from the Lord. Sentí del Señor. This is your word for the damaseles. Esta es tu palabra para el servicio de las damas. Let us stand as we read the word, Colossians chapter 3, verse 1 through 3. Así que nos pongamos de pies mientras leemos la palabra Colosenses 3, versículo 1 al 3. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oremos. Heavenly Father, we give you thanks, praise, glory, and honor for who you are and all that you do, my God, and everything you're doing here this evening, my God. Right now, Holy Father, we ask, my God, that you open our hearts, ears, our minds, my God, to receive your word, Holy Father. Let the words of my mouth and the meditation of my heart, Father God, be acceptable in your sight. Speak whatever you want your spirit to speak in this evening. In the holy name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Puede sentarse. Amen. So in this book of Colossians, en este libro de los Colosenses, Paul reminds us that we have everything we need when we have Christ. Pablo nos recuerda que tenemos todo lo que necesitamos cuando tenemos a Cristo. He is all sufficient. Él es todo suficiente. He is the head over everything. Él es la cabeza sobre todo. He is supreme. Él es supremo. And he's greater than any power or authority. Y él es más grande que cualquier poder o autoridad. So because of these attributes, por estos atributos, as followers of Christ, como seguidores de Cristo, we have his spirit within us. Tenemos su espíritu dentro de nosotros. And that empowers us to walk in freedom and light. Y eso nos empodera a caminar en la libertad de la luz. So what does the Bible mean when it says to set your mind on things above? Entonces, ¿qué está diciendo la palabra cuando dice que pongas tu mente en las cosas de arriba? Some translations use the word sight. Algunas traducciones tienen la traducción vista. And in the Reina Valera it says buscar. Y en la Reina Valera dice buscar. So to search your sight, it requires your eyes. Así que para buscar eso requisita tus ojos. And so this immediately reminded me. Entonces esto inmediatamente me recordó de la palabra del pastor para la iglesia para el año entero. Set your eyes on Jesus. Puesto los ojos en Jesús. And as we have seen what kind of year this has been, y mientras hemos visto el tipo de año que hemos tenido, I believe it shows us exactly. Yo creo que nos muestra exactamente. Exactly why the Lord gave that word to our pastor for this year. Exactamente porque el Señor le dio esa palabra al pastor para este año. There is so much peace. Hay tanta paz.
peace that surpasses all understanding. Paz que sobrepasa todo entendimiento. That we can find. Que nosotros podemos encontrar. When we set our eyes on Jesus. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús. Setting our minds on things above. Poniendo nuestras mentes en las cosas de arriba. Instead of conforming to the things in the world today. En vez de confirmarte o tomar las cosas de este mundo. When I'm riding a bicycle, anybody here rides a bicycle? Cuando tú montas una bicicleta, alguna persona aquí monta una bicicleta. And I don't know if it's the same with driving. Yo no sé si es igual a manejar. I can tell myself I want to go straight. Yo puedo decirme a mí mismo, yo quiero ir derecho. But if I put my eyes looking to the right, pero si yo pongo mi vista a la derecha, I still end up going that way. Como quiera me voy de ese lado. I don't need too much body movements to say turn me to the right. Yo no necesito mucho movimiento de cuerpo para decirme voy a ir a la derecha. It's like you go exactly where your eyes are looking. Es que tú vas directamente donde tus ojos están mirando. I say I want to go this way. Yo digo que quiero ir de este lado. But my eyes are focused the wrong way. Pero mis ojos están enfocados en el lugar incorrecto. I'm trying to go that way. Entonces estoy tratando de ir a ese lado. This is the direction I'm going. Pero estoy caminando en esa dirección. This is why it's important. Set your eyes on the things above. Por eso es importante poner tus ojos en las cosas de arriba. We keep our eyes on the world. Mantenemos nuestros ojos en el mundo. We're going to be subject to the world. Vamos a estar sujetos al mundo. We're going to be drawn into the world. Vamos a estar atados al mundo. We're going to be driven to follow the trends of the Vamos world. A ser llevado a seguir las maneras del mundo. But to set our mind on things above. Pero poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Is to look at life from God's perspective. Es mirar a la vida de la perspectiva de Dios. To seek after what He desires. Buscar lo que Él desea. This will be the best cure for materialism and temptation. Esta es la mejor cura para el materialismo y la tentación. Because in order to go after the things that God desires, porque para ir detrás de las cosas que el Señor desea, we have to let go of the worldly desires. Necesitamos soltar las cosas del mundo. It recognizes the need. Reconocemos la necesidad. For us to give our full affection. Para dar nuestra afección total. Our thoughts. Nuestros pensamientos, our focus, nuestro enfoque, and our attention, y nuestra atención, to heavenly things, a las cosas celestiales, and that helps us to avoid lust and y eso greed, nos ayuda a evitar la lascivia y and greed, avarice, and everything that comes from we suffer within the world, y todo lo que nosotros combatimos en el mundo. So my wife likes to laugh at me. Entonces mi esposa le gusta burlarse de mí. When Spectrum calls us. Cuando Spectrum nos llama. As you know, when you have the internet. Porque sabes que tenemos el internet. They're calling you, oh, we got this free live stream service for you to try. Ellos te llaman y te dicen, tenemos este live stream gratis para que tú trates. And so every time they call. Entonces cada vez que llaman. I tell them. Yo le digo. I understand it's free, but I won't need it. Yo entiendo que es gratis, pero no lo necesito. There's nothing on the TV to edify my life. No hay nada en la televisión que me edifique. So my wife begins to laugh at me. Entonces mi esposa se empieza a burlar de mí. And they say, okay, but there's music channels. Y ellos dicen, okay, pero hay canales de música. I tell them, well, I make my own music. I don't need yours. Yo le digo, bueno, yo hago mi propia música. Yo no necesito la suya. My wife would laugh at me. Y mi esposa se burla de mí. And even when there's people that sell insurance, y hasta hay personas que venden el seguro, they try to offer it to me. Ellos tratan de dármelo. I tell them my insurance was paid for by the cross. Yo le digo, mi seguro fue pagado por la cruz. And that, even though finances and all that stuff is important, y aunque la finanza y todas esas cosas son importantes, sure, it works for you, hallelujah. Sí, la palabra es para ti, hallelujah. But for me, everything is covered by God. Pero para mí todo es cubierto por Dios. They tell you if you die today, what's going to happen to your wife and Ellos daughter? Ellos te dicen si tú mueres hoy, ¿qué le va a pasar a tu esposa y a tu hija? I tell them if the Lord is ready to take me. Yo le digo si el Señor está listo para llevarme. That's because He's already prepared a way for my wife and daughter to see you. Ya le ha preparado un puente para mi esposa y para mi hija. The assurance of these institutes. Because we have complete insurance in Christ. Porque tengo toda la seguridad en Cristo. The word says, "For you died." La palabra dice, tú moriste. And your life is now hidden with Christ. Y tu vida ahora está escondida en Cristo. That means it's kept safe. Eso significa que está seguro. It's concealed. Está concedido. Under the authority and covering of God's shelter. Bajo la autoridad y el cubrimiento de la seguridad de Dios. This is even a better reason.
Esta es una mejor razón to let go of everything in the present life, para soltar todo en la vida presente, so that they hold no power over us. Para que no tengan poder sobre nosotros. Now, as human beings, ahora como humanos, there is always going to be something in our minds. Siempre vamos a tener algo en nuestra mente. The word tells us that an idle mind is the devil's playground. La palabra dice que una mente vacía es el lugar para que el enemigo tome aventaja. If you don't control where you put this mind, si tú no controlas lo que pones en tu mente, then the enemy is going to come and control it for you. Entonces el enemigo va a venir y lo va a controlar para ti. Maybe this is a personal conviction about, but I'm going to share. Tal vez esto es una convicción personal, pero lo voy a compartir. Is that this also includes blessings? Esto también incluye las bendiciones. When God blesses us with what we're seeking Him for. Cuando el Señor nos bendice con lo que le estamos pidiendo. We can't forget about Him. No podemos olvidarnos de él. We've seen over and over people pray for a relationship. Hemos orado muchas veces. Vemos las personas orando por una relación. As soon as they get that relationship, y cuando tienen esa relación, they left the church. Ellos se van de la iglesia. I prayed to the Lord for a marriage. Yo le oré al Señor por un matrimonio. And when He allowed me to receive that. Y cuando Él me permitió recibirlo. Anyone, when you get married, you go on your honeymoons. Todo el mundo cuando se casa se va a la luna de miel. But for me. Pero para mí. The Lord wouldn't allow me to do it on a church day. El Señor no me permitía hacerlo en un día de servicio. And He even worked it out. Y Él hasta lo hizo. To the point where my job paid for the honeymoon. Para el punto que mi negocio pagó por la luna de miel. Scheduled it around church services. Y lo manejó alrededor de los servicios de la iglesia. So yes, we got married on a Monday. Entonces sí, nos casamos un lunes. But then we're here at prayer service on Tuesday. Pero vinimos al servicio de oración el martes. And after service, we're gone for the honeymoon. Y después del servicio nos fuimos a la luna de miel. Y volvimos de nuevo el viernes al servicio. Hallelujah. And even now. Y hasta ahora, the Lord has granted me the honor to be a father. El Señor me ha dado el honor de ser un padre. And I've had many people that says, okay, now you got to take some time off from church. Y yo tengo muchas personas que me han dicho, okay, ahora tú tienes que tomar tiempo de la iglesia. Especially with COVID. Especialmente con el COVID. You got to stay home with your baby. Tienes que quedarte en la casa con tu esposa y tu bebé. But for me, it just couldn't work that way. Pero para mí no funcionaba de esa forma. Because yes, children are a major blessing from God. Porque sí, los niños son una gran bendición de Dios. But as a father, pero como un padre, and I believe this is a message for all our men and eventual fathers out there. Y yo creo que esto es un mensaje para cada uno de nuestros caballeros y los padres que serán. This is also an increase in spiritual responsibility. Esto es un crecimiento en la responsabilidad espiritual. As the head of household, como la cabeza de del hogar. You're now not only covering over a wife. Yo no solamente estoy cubriendo a mi esposa, children, pero estoy cubriendo niños, over your whole family. Mi familia entera. How much more important is this to keep your mind on the things of God? Más importante es esto para mantener tu mente en las cosas del Señor. If I tell myself, entonces si yo me digo a mí mismo, yes, I'm going to step away from ministry sí, for a while. Yo me voy a remover del ministerio yes, por un I'm tiempo. Going to stay home with my wife. Sí, me voy a quedar en la casa con mi esposa. Sure, there's live stream going on. Sí, hay live stream que está pasando. But you know what's right there next to the live stream? Pero tú sabes lo que está ahí mismo al lado del live stream. There's other tabs on the internet. Hay diferentes cosas en el internet. Can easily be distracted. Que puede distraerte. When I'm not at home preparing myself to worship. Cuando yo no estoy en la casa preparándome para adorar. Now there's the worldly music that's out there that can also penetrate my mind. Ahora están las cosas del mundo que pueden penetrar en mi mente. Now I'm idle doing nothing. Ahora yo estoy haciendo nada. I can go jump onto social media and get my mind corrupted. Puedo entrar en el medio social y corromper mi mente. So I truly believe. Entonces yo verdaderamente creo. As the Lord pours out blessings after blessings. Que mientras el Señor pone bendiciones tras bendiciones. We must be striving to go deeper amen. And deeper. Tenemos que empujar para entrar más profundo y más set profundo. Set our minds higher and higher. Poner nuestras mentes más alto y más alto. To greater standards. Para estándares más altos. So that we don't forget about the blesser in the midst of the blessings. Para que no nos olvidemos del que bendice en el medio de la bendición. Amen. Now we know that this can be easier said than done. Ahora sabemos que esto puede ser más fácil dicho que hecho.
I'm going to give you seven truths from the Word of God. Así que te voy a dar siete verdades de la palabra de Dios. That will help us to set our mind on things above. Que nos van a ayudar a poner nuestras mentes en las cosas de arriba. And to let go of the earthly things. Y soltar las cosas del mundo. Number one. Número uno. Make the choice daily. Toma la decisión diariamente. Philippians chapter 4 verse 6 through 7. Filipenses capítulo 4 versículo 6 a 7. Do not be anxious about anything. Estar ansiosos por nada. But in everything. Pero en todo. By prayer and petition. Con oración y suplicación. And with thanksgiving. Y con acción de gracia. Present your request to God. Presentar tus deseos ante el Señor. And the peace of God. Y la paz del Señor. Which surpasses all understanding. Que sobrepasa todo entendimiento. With God your hearts and minds. Guardará tus mentes y tus corazones. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. We must pray. Debemos orar. And confess our need for Him. Y confesar nuestra necesidad para Él. Confess any sin. Confesar cualquier pecado. That you've been holding on to. Que has estado contando. That might be difficult to let go of. Que tal vez es difícil soltar. Ask Him for the help of His Holy Spirit. Pedirle ayuda de su Espíritu Santo. Most likely than not. Más que no. He will show you things you weren't even aware of. Él te va a enseñar cosas que tú ni tenías en mente. That's been causing you to sink down in sin. Que te ha llevado a sentarte en el pecado. He will lead you to make better decisions. Él te va a llevar a hacer mejores decisiones. And to let go of toxic attitudes or relationships. Y dejar relaciones que son dañinas. And guide you into healthy new beings. Y llevarte a personas que son mejores. The truth is, la verdad es, that if we're not going to Him daily, que si no vamos a Él diariamente, asking for His help, pidiéndole ayuda, seeking His voice, escuchando su voz, reading His word, leyendo su palabra, and praying, y orando, and giving Him thanks, y dándole gracias, then we'll never be able to fully set our minds on Him. Entonces nunca vamos a poder poner nuestras mentes en Él. We can't just operate in our flesh trying to live out His word. No solamente podemos tratar de vivir en la carne su palabra. It's not going to work that way. No va a funcionar de esa manera. The number one way. La manera perfecta. To begin seeing things from God's perspective. Para empezar a ver las cosas de la perspectiva de Dios. Is to go before Him daily. Es ir delante de Él diariamente. Learning to walk with Him. Aprender a caminar con Él. And recognize His power and His presence. Y reconocer su poder y su presencia. Number two. Número dos. Recognize that this is bigger than you. Reconocer que esto es más grande que tú. Proverbs chapter 3 verse 5 through 6. Proverbios capítulo 3 versículo 5 al 6. Trust in the Lord with all your heart. Confiar en el Señor con todo tu corazón. And do not lean on your own understanding. Y no te apoyes en tus propias opiniones. In all your ways acknowledge Him. En todas tus formas concédelo a Él. And He will make your path straight. Y Él hará tus caminos derechos. Sometimes we know the right things to do. A veces conocemos las cosas correctas de hacer. But yet we struggle to do it. Pero tenemos problemas haciéndolo. We fail. Fallamos. We fall short. Nos caemos. And we don't follow through. Y no seguimos. And in many cases, y en muchos casos, it's a battle to trust that God's ways are better. Es una batalla entender que las formas de Dios son mejores. We think that He missed it. Pensamos que tal vez Él lo perdió. Or that He forgot us. O que Él se olvidó de nosotros. Or that He doesn't really care. O que a Él verdaderamente no le importa. That He doesn't understand how difficult this que life could be. A Él no entiende cuán difícil esta vida verdaderamente puede ser. Or most of the time, o muchas veces, we think we know better somehow. Nosotros pensamos que sabemos mejor que Él. As if the Lord needs our help to know como what to si el Señor necesita nuestra ayuda para hacer las cosas. We get in a hurry. Empezamos a correr. We find it hard to wait for answers. Lo encontramos difícil para recibir una respuesta. Or we feel like we're wasting our time. O a veces pensamos que estamos gastando o perdiendo el tiempo. But I gotta tell you that time spent waiting on God is never time wasted. Pero puedo decirles que el tiempo esperando en Dios nunca es un tiempo gastado. God never asked us to figure it all out on our own. El Señor nunca nos pidió que tengamos de hacerlo todo nosotros solos. Or to live in our own strength. O para vivir en nuestras propias fuerzas. He just asked us to trust Him. Solo nos pidió que confiáramos en Él. To recognize His leadership and sovereignty in our lives. Que reconociéramos su liderazgo y soberanía en nuestras vidas. Set our minds and attentions on Him. Y poner nuestras mentes y atención en Él. And in return. Y in return.
He will fill our life with his, with the power of his spirit. Él nos va a llenar nuestras vidas con el poder de su espíritu. He will go before us. Él va a ir delante de nosotros. And lead us by his hand. Y nos va a llevar con su mano. Number three. Número tres. Listen to God's voice and not the lies of the enemy. Escuchar la voz de Dios y no las mentiras del enemigo. John chapter 8 verse 32. Juan capítulo 8 versículo 32. You will know the truth and the truth will set you free. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. God has a plan for our lives. Dios tiene un plan para nuestras vidas. But the enemy has a plan too. Pero el enemigo también tiene un plan. We have to decide which voice we're going to listen to. Tenemos que decidir qué voz vamos a escuchar. Which voice are we going to choose to follow each day? ¿Qué voz vamos a decidir seguir cada día? And the chances are, y la oportunidad tal vez es, if we don't make a determined choice to follow God, que si no nos determinamos para seguir al Señor, we'll eventually fall into the trap of the enemy. Nos vamos a caer en la trampa del enemigo. Así es. Let me pause here for 1 second. Ahora voy a tomar pausa por un segundo. We all have friends and people that we love to talk to. Todos tenemos amistades que nos gusta hablarles de nuestras situaciones. And yes, there's people that can give us great advice. Y sí, hay personas que nos pueden dar buenos consejos. But we have to always go back to the Word of God. Pero siempre tenemos que volver a la palabra de Dios. The Bible tells us that the Holy Spirit is our counselor. La palabra nos dice que el Espíritu Santo es nuestro consejero. The Word of God has the greatest advice you will ever receive. Y la palabra de Dios tiene la mejor consejo que puedas recibir. And I guarantee you, y yo te garantizo, that any direction you're struggling to go, que en cualquier dirección que estás tumbado para coger, if you go into his word, si tú entras en su palabra, he will give you the answer that you're looking for. Él te da la respuesta que estás buscando. I love my friends. Yo amo a mis amistades. I love my leaders. Yo amo a mis líderes. But it's important to know the voice of God. Pero es importante conocer la voz de Dios. Because a human mind, a human voice can only do but so much. Porque la voz humana solamente puede ser tanto. With my wife and I going through the seasons of pregnancy. Con mi esposa y yo pasando por la temporada de el embarazo. So much people have all kinds of things they want to say. Tantas personas tienen tantas cosas que no quieren decir. Some say go do this, go do that, go algunos do that, dicen hagan esto, hagan aquello, hagan aquello. But then we wouldn't feel no peace about it. Pero entonces no sentimos paz sobre eso. We gotta consistently go back to God. Entonces continuamente tenemos que volver al Señor. We sought after him. Y buscamos ante él. And did what he wanted us to do. Y hicimos lo que él quería que nosotros hiciéramos. The Bible has so much to say about the enemy's schemes. La palabra tiene tanto que decir sobre los esquemas del enemigo. He's a twister of the truth. Él dobla la verdad. He's deceptive. Él es un mentiroso. And he's the father of lies. Y él es el padre de mentiras. He becomes very in tune with our weaknesses. Él se pone bien enfocado en nuestras debilidades. And will use anything he can to pin us down. Y usará cualquier cosa que él pueda para derribarnos. God, on the other hand, will not let us walk in fear. El Señor, en el otro lado, no permitirá que caminemos en temor. So he tells us to be on guard. Entonces Él nos dice que nos guardemos and to live aware. Y que estemos vigilantes. As we press in to know God, who is real, who is truth. Mientras entramos más buscando a Dios, quien es real, quien es la verdad. And we set our minds on him, y ponemos nuestras mentes en Él. It will train us to detect the lies of the enemy. Él nos va a entrenar a detectar las mentiras del enemigo. Number four. Número cuatro. Put on the armor of God. Ponerte la armadura de Dios. Therefore, sorry, let me say scriptures. Ephesians chapter 6, verse 13 through 18. Ephesians 4, 6. Ephesians, versículo 6. 13 a 18. Amen. Therefore, put on the full armor of God. Así pues, ponerte la armadura de Dios. So that when the day of evil comes, para que cuando el día malo venga, you'll be able to stand your ground. Podrías haber resistir. And after you have done everything to stand, y habiendo acabado todo para mantenerte firme. Stand firm with the belt of truth buckled around your waist. Mantenerte con, hallelujah. Con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. With the breastplate of righteousness in place. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace.
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. In addition to all of this, take up the shield of faith. Sobre todo tomar el escudo de la fe. With which you can extinguish all the flame arrows of the evil one. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego. Take the helmet of salvation. Tomar el yelmo de la salvación. And the sword of the spirit, which is the word of God. Y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. And pray in the spirit on all occasions. Y orando en todo tiempo. With all kinds of prayers and requests. Con toda súplica y oración. With this in mind. Con esto en mente. Be alert. Estar alerta. And always keep on praying for the saints. Y siempre orando por los santos. God gives specific instructions in His Word. El Señor da instrucciones específicas en su palabra. He gives us all that we need to stand strong. Él nos da todo lo que necesitamos para mantenernos firmes. But too often, pero muchas veces, we race through the busy days. Corremos tras los días. We're not prepared. No estamos preparados. And we're not aware of what we go up against. Y no nos damos cuenta de lo que estamos peleando. Or who the real enemy is. O quién es el verdadero enemigo. The forces of darkness don't wait for us to be ready. Las fuerzas de las tinieblas no esperan que estemos listos. If you're a believer living like salt and light in this dark world, si tú eres un creyente viviendo como sal y luz en este mundo de tinieblas, it won't be too long before you encounter obstacles and attacks from the enemy. No pasará mucho tiempo antes que enfrentes obstáculos y dardos del enemigo. The battle is real and it's intense. La batalla es fuerte y es intensa. So God gives us His Word and Spirit. Así que el Señor nos da su palabra y su espíritu. So that we'll have the wisdom to rise above the chains. Para que tengamos la sabiduría, aleluya, para pelear. And for protection to stand against the enemy. Y la protección para pelear en contra del enemigo. Number five. Número cinco. Guard your heart and lay aside the old nature. Guardar tu corazón y poner al lado la naturaleza vieja. Let go of fear, worry, and sin. Suelta todo el temor, aleluya, toda la preocupación y todo el pecado. Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Above all else. Sobre todas las cosas. Guard your heart. Guarda tu corazón. For it is the wellspring of life. Pues de él mana la vida. This wise advice. Este sabio consejo. To guard our hearts. Para guardar nuestros corazones. Is often pointed towards people and relationships. Muchas veces es apuntado a relaciones y personas. But oftentimes. Pero muchas veces. We need to guard our own hearts from ourselves. Necesitamos guardar nuestros corazones de nosotros mismos. Our inner thoughts. Nuestros pensamientos. Our words. Nuestras palabras. And even what we say about ourselves. Y hasta lo que decimos de nosotros mismos. These words really matter. Estas palabras verdaderamente tienen significado. Because it can hold power to run our lives and decide. Porque tienen el poder para llevar nuestras vidas y dirigir nuestras decisiones. Even more of a reason to make sure that our thinking is based on truth and what God says. Aún más para que no basemos nuestros pensamientos en lo que el Señor piensa. To guard is to protect and keep safe. Para guardar es proteger y mantener seguro. Your heart. Tu corazón. Your innermost being. La persona más íntima. It represents the core of everything that we do. Representa lo más profundo de lo que nosotros hacemos. All of your lives. Todas tus vidas. Depends on the choice. Depende en la decisión. To guard our hearts and set our minds on the things. De guardar nuestros corazones y poner nuestros ojos en las cosas de arriba. And when we fill our minds and our thoughts with the right things. Y cuando llenamos nuestros pensamientos y nuestros corazones de las cosas correctas. The lies of the enemy won't have room to enter in. Las mentiras del enemigo no tendrán entrada. His word tells us to cast our cares to Him. Su palabra nos dice que echemos nuestras preocupaciones sobre Él. To release our problems and burdens. Que le dejemos nuestros problemas y nuestras cargas. To seek forgiveness over sin. Buscar perdón sobre el pecado. And when we do these things. Y cuando hacemos estas cosas. There's no more room for anxiety. Ya no hay, aleluya, permiso para la ansiedad. No more room for self-guilt. Ya no hay permiso para la culpabilidad. It's not about pretending like we don't have worries or problems. No se trata de pretender que no tienes preocupaciones. Aleluya. So it takes an intentional effort. Toma un esfuerzo intencional. Choosing to give God our struggles. Decidir darle tus problemas y tus batallas al Señor. To let go and remember that He's in control. Soltar y recordar que Él está en control. It's an intentional everyday effort. Toma
esfuerzo intencional que tú lo haces diariamente, the moment the negativity comes in, inmediato que entra la negatividad, you begin to rebuke it with the power of God. Tú empiezas a reprenderlo con el poder de Dios. You begin to speak life. Empiezas a hablar vida. And as you pull in the word of God, y mientras tú hablas la palabra de Dios, you push out the lies of the enemy. Tú empujas afuera las mentiras del enemigo. Number six. Número 6. Believe that he is with you. Creer que él está contigo. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaías capítulo 41 versículo 10. So do not fear. Así que no temas. For I am with you. Porque yo estoy contigo. Do not be dismayed. Hallelujah, no desmayes. For I am your God. Pues yo soy tu Dios. I will strengthen you. Yo te fortaleceré. I will help you. Yo te ayudaré. And I will uphold you with y yo my te righteous aguantaré right hand. Con mi mano derecha justa. Doubt is one thing that many of us have struggled with. La duda es una cosa que muchos de nosotros batallamos. Maybe we can't see what God is doing. Muchas veces no podemos ver lo que el Señor está haciendo. Maybe the difficult time causes to wonder if he really cares. Muchas veces las dificultades nos hacen pensar si verdaderamente a él le importa. Or maybe we're wondering if we're hearing him right. O a veces estamos pensando si le estamos escuchando correctamente. The future can look uncertain. El futuro se puede ver inseguro. And the paths look blurred. Y los caminos se ven borrosos. So then we're unsure if we're going in the right direction. Entonces nosotros mismos estamos inseguros si estamos caminando en el camino correcto. Life just gets so hard. La vida se pone tan difícil. Like a consistent climb uphill. Como que estamos subiendo una montaña constantemente. We're drained, we're weary. Estamos cansados, hallelujah. We feel like we've been left alone. Sentimos como que nos han dejado solo. But then there's the word of God. Pero entonces está la palabra de Dios. His truth reminds us that he's always with us. Su palabra nos recuerda que él siempre está con nosotros. He will never leave us nor forsake us. Que nunca nos dejará ni desamparará. He holds us through the deepest struggles. Que nos ayuda en las batallas más fuertes. And bring peace in uncertain times. Y nos trae paz en los momentos inseguros. There's no greater way to rebuild stronger faith. No hay una forma más grande para levantar tu fe. Than to walk straight through the toughest battles. Caminando derecho en las batallas más difíciles. For it's the very ground. Porque es el mismo, la misma tierra. Where we get to decide what we really believe. Donde nosotros decidimos lo que verdaderamente creemos. And who we believe. Y a quién creemos. I choose to believe God. Yo decido, hallelujah, creer a Dios. And as we set our minds on Christ. Y mientras le ponemos la vista al Señor. It becomes the place where doubt gets crushed. Se pone el lugar donde la duda, hallelujah, se corrompe. And our confidence in him grows full. Y nuestra confianza en él crece. God's word can transition us. La palabra de Dios nos puede transicionar. From dwelling in doubt. De estar en la duda. To abounding in belief. De estando, hallelujah, en la creencia. Now, of course, the world will never tell us to live this way. Claro, la palabra nunca y el mundo nunca nos va a decir que caminemos de esta forma. Because it goes against the mindset of our population. Porque va en contra del pensamiento de nuestra población. But we weren't set free to fit in. Pero nosotros, hallelujah, no fuimos hechos libres para estar con el mundo. We've been changed to make a difference. Nosotros hemos sido cambiados para marcar la diferencia. And number seven. Y número siete. 1 Thessalonians chapter 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Verse 16 through 18. Versículo 16 al 18. Rejoice always. Regocijaos siempre. Pray continually. Orar sin cesar. Give thanks in all circumstances. Dar gracias en todo. For this is God's will for you in Christ. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. The first thing this scripture tells us to do. La primera cosa que nos dice la escritura. Is to rejoice. Es regocijarnos. But how can we do that in hard times? Pero cómo podemos hacer eso en momentos difíciles. One example I like to give about rejoicing. Un ejemplo que a mí me gusta dar sobre regocijo. Is in the construction field. Es en la tierra donde nosotros hacemos construcciones. When you see the machines picking up all the rocks. Cuando tú ves las máquinas recogiendo todas las rocas. And then emptying it out. Y botándolas. To rejoice. Para regocijarte. Is to choose joy again. Es decidirte a ser gozoso de nuevo. So every time that machine is empty, entonces cada vez que esa máquina se vacía, it
goes right back and pick up more rocks. Recoge rocas de nuevo. When we feel like we've lost that joy, cuando nosotros sentimos como que hemos perdido nuestro gozo, it's usually because there's an emptiness somewhere. Es porque hay un vacío en algún lugar. And as human beings, we won't rest until that emptiness is filled. Y como humanos no vamos a, hallelujah, vencernos hasta que ese vacío se llene. What are you choosing to fill that emptiness? ¿Qué estás decidiendo, hallelujah, llenar ese vacío? The world turns to fornication. El mundo, hallelujah, va a la fornicación. To alcohol, to drugs. El alcohol, las drogas. But they end up right back in the same situation. Pero ellos entonces, hallelujah, se devuelven a la misma situación. Because it filled them up. Porque se llenan. But it did not restore joy. Pero no, hallelujah, le devolvió el gozo. When we run after the presence of God, cuando corremos detrás de la presencia de Dios, and get ourselves filled up with His Holy Spirit, y nos llenamos con su Espíritu Santo, we are refilled with joy. Hallelujah, nos rellenamos con gozo. You could have walked in here having a very depressing day. Pudiste haber entrado aquí teniendo un día muy deprimido. Hallelujah. I don't know about you. Yo no sé de ti. I can't walk into a Dios sea la gloria. Yo no puedo caminar adentro de Dios sea la gloria. I can't walk into the heavy, thick, intangible presence of God. Yo no puedo caminar dentro de la presencia de Dios. I see so much people worshiping the viendo Lord. Viendo tantas personas adorando al Señor. Hallelujah. And still walk out of here drowning in sorrow. Y comienza, hallelujah, santo, como quiero salir de aquí. Hallelujah, en dolor. Gloria a Dios. Yo sé que puedo salir de aquí regocijado y lleno. Hallelujah, del Señor. Next thing that Thessalonians tells us to do, la próxima cosa que nos dice Tesalonicenses que hagamos, is that we have to pray. Es que tenemos que orar. All the time. Todo el tiempo. After all, remember the promise made in Philippians. Recuerda la promesa que nos hace Filipenses. When we pray, cuando oramos, with thanksgiving, con acción de gracia, God gives us peace. El Señor nos da paz. I don't know about you. Yo no sé de ti. Pero yo voy a coger la paz sobre, hallelujah, la preocupación cualquier día. Hallelujah. Y último, we need to remember, necesitamos recordar, that there's always something to be thankful for, que siempre hay algo por lo cual estar agradecido. We just have to find it. Simplemente tenemos que encontrarlo. Gloria a Dios. Hallelujah. Thankful for is really not that hard. Encontrando algo para estar agradecido no es tan difícil. So I dare you to start a list. Entonces yo te reto a que busques y hagas una lista. And to see if you ever run out of things. Y vas a ver si, hallelujah, si no terminas, hallelujah. De ver cosas en lo cual debes estar agradecido. Amen. I guarantee that you won't run out. Yo le garantizo que no, hallelujah, no van a terminar. And you know why? ¿Y saben por qué? Porque en el momento que tú paras para pensar en otra cosa en lo cual estás agradecido, vas a respirar de nuevo y vas a tener otra razón para regocijarte. Hallelujah. Estas, hallelujah, soluciones que te ayudan a ponerte la mente en las cosas de arriba son simples. Pero para hacerlo, we must be intentional. Debemos de ser intencional. It's like setting a dinner table. Es como poner algo en la mesa. You're not just gonna throw the plate here and throw a fork there. No solamente vas a poner el plato aquí y la cuchara allá. And hope that it lands where it should. Y vas a desear que caiga donde debe de caer. This game, you flip a cup. Algunas personas tienen este juego que tú tiras un vaso. No vas a tirar el vaso y desear que caiga en la posición correcta. Set the table. Tú vas a poner la mesa. With intention. Con intención. With ready. Con preparación. With purpose. Con propósito. And if your kids go and mess it up, y si tus hijos van y lo dañan, guess what? Adivina qué. You set it up right again. Tú lo pones de nuevo. Aleluya. We have to do the same thing with our minds. Tienes que hacer lo mismo con tus pensamientos. We have to steer our thoughts back to the things above. Tenemos que llevar nuestras mentes para atrás a las cosas de arriba. Every time it strays off. Cada vez que se desenfoca. Train your brain. Entrena tu mente. To see the hand of God. Para que vea la mano de Dios. All bad situations. En todos los problemas. Hallelujah. Thanks all the time. Dale gracias en todo tiempo.
even when you don't necessarily feel thankful. Hasta cuando no te sientes agradecido. Hallelujah. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, as believers in Christ today, como creyentes de Cristo hoy, we have an opportunity, tenemos la oportunidad, to set our mind on the realities of heaven, de poner nuestras mentes en la realidad del cielo. That means we can set our sights higher than what the news tells us. Eso significa que podemos poner nuestra vista más alto de lo que nos dice la noticia. Set our sights higher than a doctor's report. Podemos poner nuestras vistas más alto de lo que nos dice el doctor. Set our minds higher than the situations around us. Podemos poner nuestras vistas más alto de nuestras situaciones. Hallelujah. Because in Christ, porque en Cristo, we have the opportunity, tenemos la oportunidad, to look beyond powers and principalities, mirar más allá de los poderes y los principados. Hallelujah. That war against us, que hacen guerra en contra de nosotros. Because Christ is seated at the right hand of God. Porque Cristo está sentado a la derecha de Dios. Hallelujah. That's where he is today. Ahí es donde está hoy. He's in heaven at the right hand of the Father. Él está en el cielo a la derecha del Padre. Making intercession for you and haciendo me. Intercesión por ti y por mí. Today. Y esta es la mejor noticia para nosotros hoy. Just as it was for first century disciples. Así como era para los primeros discípulos. Because of Jesus being on the throne. Porque Jesús estaba en el trono. We have unlimited access to tenemos, him. Aleluya, el acceso ilimitado a él. So let us set our mind and our eyes on him today. Así que pongamos nuestras mentes y nuestros ojos en él hoy. That should be our first priority. Eso debería de ser nuestra primera priority. Y nuestra prioridad constante as a follower of Christ, como seguidor de Cristo, seeking Christ above everything else, buscando al Señor sobre todas las cosas, will be the best decision that you can make. Va a ser la mejor, aleluya, decisión que puedas hacer todos los días. Dios te bendiga, iglesia. Gracias, Señor. Hasta tu parte. Pastor con nosotros, gloria a Dios.